semana la Feria Mesoamericana, que funcionaba como albergue provisional para los migrantes que solicitaron visa humanitaria en México, comenzó a desalojarse. El problema es que no tenemos a dónde estar, entonces venimos a pedir por mientras, porque hay que estar firmando semanalmente. Nos mandaron bien comidos también para la calle. ¿Y ahora? Aquí vamos a ver dónde nos quedamos, en la calle, donde sea. Ya casi la mayoría de la gente ya se fue, ya solo quedaron unos poquitos allá y teníamos que ir a ver a dónde nos quedábamos, a ver si de dónde rentábamos algún cuarto, alguna casa para quedarnos. Son por lo menos 2,000 migrantes buscando cómo ganarse la vida. Comenzaron a deambular por las calles buscando un techo. Otros optaron por el Parque Miguel Hidalgo de Tapachula. Nos daban comida ahí y no, yo no me quejo, pues, porque usted sabe que le den el agua y la comida a uno, con eso basta. Pues lo queremos que los ayuden, que los cumplan con lo que los prometieron, porque cuando nosotros veníamos en la caravana, nosotros nunca esperamos que íbamos a estar presos, desde prácticamente presos 15 días. Lo más difícil es pasar la noche. Los albergues, las plazas y los pequeños hoteles están saturados o son imposibles de pagar para ellos. ¿Mientras qué van a hacer? Pues ver dónde los ubicamos, porque en el albergue donde estamos solo nomás hasta el miércoles, de ahí los sacan para afuera. Esa es la que hemos llamado la tercera caravana. Hay una cuarta que sigue en Chiapas. En la madrugada salieron de Tapachula, llegaron por la tarde a Huixla. En su camino, en el camino, personal de Protección Civil y otras autoridades del estado, pues los apoyaron. A diferencia de la primera caravana, ellos no han tenido el apoyo de transportistas, de traileros, para poder avanzar más rápido. Están, como lo vemos, están avanzando a pie. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.